Welcome to the 10th composition session. Today we are going to finish up our shootout exercise by assembling all the assets in After Effects. We'll also learn how to fake gunfire and smoke, and we will pay attention to the three-dimensional direction of our shoots. We are getting close to the end of this quarter, so the exercises will be more difficult and rigorous. Pay close attention to all the different instructions, and I highly recommend to make notes of the procedures, so you can have a reference guide to be able to make your own visual effects in the future. Now, shall we begin? Bienvenidos a esta décima sesión de nuestra clase de composición. Hoy vamos a terminar nuestro ejercicio del shootout y vamos a ensamblar todas las piezas diferentes que obtuvimos en After Effects. También vamos a aprender a hacer fuego de armas de fuego falso y humo. Y vamos a prestar atención a la dirección tridimensional que van a seguir nuestros disparos. Nos estamos acercando ya al final de esta unidad, y así que los ejercicios van a ser cada vez más difíciles y rigurosos. Pongan mucha atención a las diferentes instrucciones y les recomiendo bastante que lleven notas para que puedan recuperar todas las instrucciones en el futuro que ustedes quieran repetir estas técnicas en sus propios ejercicios y videos. ¿Comenzamos? Muy bien. Ya teníamos nuestra secuencia importada. Ya le habíamos colocado la corrección de aspect ratio. Vamos a revisar únicamente la velocidad de cuadros por segundo, que debería estar a 29.97 cuadros. El pixel aspect ratio es correcto, 1.33 en este caso, y le podemos poner OK. Y ahora vamos a tirar ese video en una nueva composición, esa secuencia en una nueva composición, y aquí tenemos nuestra secuencia. Ahora voy a importar los dos ítems que obtuvimos de nuestro render. Es el fondo, la secuencia del fondo, y como podemos ver, se grabaron en diferentes capas. En mi caso olvidé quitarle el master layer y tardó 12 horas más de lo que pensé. Así que ustedes, bueno, si siguen las instrucciones correctamente, deben de tener nada más fondo y primer plano. Voy a comenzar por importar el fondo. Voy a seleccionar la primera imagen y me voy a asegurar que esté mi casilla de secuencia OpenXR seleccionada, y vamos a ponerle importar. Y por otro lado voy a importar también de la misma manera el primer plano, nuestra imagen de primer plano, y a partir de esto voy a interpretar mi pietaje. Me voy a asegurar de que todos corran a la misma velocidad, 29.97. En este caso, mis videos que obtuve de Maya tienen píxel cuadrado, entonces estos no hay que cambiarles nada de la proporción. Y también mi otra secuencia. Vamos a ponerle también 29.97. Todos deben de correr a la misma velocidad. Y ahora, bueno, si abro mis imágenes y veo que son cada una, en este caso tengo el fondo sin los árboles del primer plano, y en mi otra secuencia tengo los árboles del primer plano sin el fondo. Entonces, bueno, evidentemente lo que tengo que hacer es colocar el fondo debajo de mi video. Fíjense, voy a transparentar momentáneamente. Y recordemos que el video lo mandamos a renderizar a una resolución menor. Entonces, para que se adapte exactamente al tamaño del área de la pantalla, puedo darle clic con el botón derecho del mouse, venirme aquí a transformación y escoger este que dice Fit to Composition, o encajar en composición, o hacer del tamaño específico de la composición. Ya tenemos nuestro fondo. Puedo venir al pietaje original y bajarle la opacidad un poco para que se revuelvan más o menos y poderlos ver de manera previa. Y después mi primer plano va encima de la secuencia de la chica. Nuevamente no es el tamaño correcto, así que hay que
irnos a transformación y a fit to composition. Y bueno, a partir de esto no se va a ver perfecto, pero podemos dar una idea aproximada de cómo está funcionando este ejercicio si le ponemos play. Lo voy a dejar que haga la secuencia. Bueno, y el propósito de este previo es darnos cuenta nada más si está funcionando bien nuestra escena, si están colocados bien los objetos, si está corriendo todo a la misma velocidad. Podemos reproducir el pedacito. Podemos ver que ella sí se ve que está parada sobre el piso y que no se desliza. Todos los objetos están fijos relativamente a la escena que creamos. Así que bueno, podemos comenzar a limpiar nuestra pantalla verde. Voy a hacer invisibles ambos videos renderizados, solo voy a dejar a la chica y voy a regresarle su opacidad al 100%. Y a esta capa le vamos a añadir, antes de ello vamos a cambiarle el nombre a este, hay que apretar Enter para entrar al modo de cambio de nombre y le voy a poner fondo. Y a la de arriba le voy a poner Enter y le voy a poner primer plano. Este es nuestro pietaje, le puedo dejar ese nombre o le puedo poner tal vez Shoot Out. Y así ya sé que tengo en cada una de las capas con solo ver los nombres. Okay, entonces tengo invisibles mis dos capas renderizadas, fondo y primer plano, y mi capa de Shoot Out está visible y al 100% de opacidad. Entonces con esa capa seleccionada me voy a ir a mis efectos, a Keying, y vamos a utilizar nuestro Key Light. Voy a tomar el muestreo del color de la pantalla. Recuerden que apretando control se hace gordito y a veces permite más de un clic, en este caso no. A partir de esto podemos ir a nuestro resultado final, ir a nuestro mate combinado. Bueno, lo que queremos cuidar obviamente es la silueta de la chica. Vamos a nuestras instrucciones de Screen Mate, vamos a subirle un poco al negro para que desaparezca el fondo. Quizá quiera guardar un poco de la sombra de contacto de la chica. Y así que no le voy a levantar demasiado el negro. Y después vamos a bajar el blanco hasta que se solidifique la silueta de la chica, que no haya zonas grises dentro de ella. Podemos probar en diferentes cuadros que esto esté funcionando correctamente. Por ejemplo, vean en estos cuadros de aquí le falta un poco, así que hay que revisarlo y hacerlo con cuidado. Me parece que ahí está mejor. Hay cierto límite, vean, si lo bajo lo suficiente se empieza a fastidiar la orilla, vean cómo se empieza a hacer toda escalonada. Entonces tengo que ser cuidadoso en cuando lo aplico, que sí le quite las cosas de adentro, pero que no escalone tanto lo de afuera. ¿Okay? Igual con el negro, que quede exactamente al ras. Y bien, eso está mucho mejor. Puedo regresar a mi resultado final. Y ahora tenemos una serie de objetos, voy a activar la transparencia de cuadritos. Tenemos una serie de objetos que tenemos que quitar de alrededor de ella. Creo que aquí lo más fácil sería, en lugar de quitar objeto por objeto, podríamos tal vez más bien aislar únicamente a la chica. Voy a hacer una selección alrededor de ella. Esta primera selección va a ser más o menos en bruto. Obviamente hay que animarla, puesto que hay movimiento en la escena. Así que voy a tratar de no hacer tantos puntos alrededor de ella. Y voy a abrir esa máscara. Y voy a animar su trayectoria. Voy a cambiar el color de la máscara a algo que sea más fácil de ver. Amarillo, por ejemplo.
Y a partir de esto, tengo que empezar a animar mi máscara. Me voy a adelantar al segundo 2. En el segundo 2 voy a modificar la posición de esa máscara, la forma de esa máscara. Ahora, este primer pase no va a ser perfecto, porque como recordaremos, la chica se atraviesa con uno de nuestros marcadores de distancia y con el techo del lugar, entonces no es posible hacerlo todo de un solo trazo, sino que hay que hacer uno general y después perfeccionarlo bastante. Mucho cuidado, voy a empezar a seguir la silueta de esa chica y vean cómo en esta parte de aquí se está atravesando con la banderilla. Aquí está cortando mal, entonces hay que regresar un poquito y aumentarle por ahí unas llaves de animación. Hasta aquí ya vamos bien. Voy a adelantar un segundo más. Vamos a abrir más esa máscara. Muy bien, y hay que revisar entre fotogramas. Vean cómo aquí se sale durante un buen rato. Entonces me voy a ir como a esa posición. Voy a modificar mi máscara. Bien, en esta parte nuevamente hay que modificarla. Por aquí vamos a meterle otros fotogramas. Y revisar el trayecto anterior. Muy apenas la libra. Al final revisamos el general. Estos detalles que se ven del escenario aquí va a haber que arreglarlos de manera directa a ellos. Aquí necesitamos meter otros. Por aquí voy a meter otro más. Fuerte también la sombra.
Y revisamos el intermedio. Hasta aquí vamos bien. Aquí voy a meter otro. No sé exactamente dónde está la pistola, así que lo voy a hacer más amplio. Aquí entre estos dos fotogramas la pistola se sale, así que puedo abrir más mi máscara. Aquí casi pega, así que le puedo meter aquí uno. Esto aquí está bien. Voy a tratar de seguir la pistola con los mismos marcadores que lo estaba haciendo. Ahorita que está dando la vuelta. Revisar los intermedios nuevamente. Aquí está muy cerca de la boca de la pistola, así que voy a abrirlo un poco más. Ahí está mejor. Ahí voy a establecer otro punto. Puedo cerrar un poco más a ella. Tengo que revisar mis intermedias. Aquí se sale la pistola. Aquí también, así que hay que meter unos correctivos. Casi se sale, así que puedo centrarlos nuevamente. Eso ya funciona. Aquí voy a incrementar y guardar. Hay que hacerlo de vez en cuando para no perder todo el arduo trabajo que hicimos hasta ahorita, ¿verdad? Vamos a modificar la forma de esto. Sigo poniendo los mismos puntos más o menos donde está la pistola. Reviso el intermedio entre esos dos cuadros. Vemos ahí como esto debería estar todavía acá. Muy bien, aquí vamos a meter otro.
pistola ya la cambié a otros puntos de control. Porque ya volteó hacia el otro lado. Podemos revisar el intermedio. Aquí, tal vez le podemos meter otro para que no se salga la pistola. No, está bien. Aquí vamos a meter otro más. Vamos a abrirlo más a su espalda, que es donde está, hacia donde se está moviendo su cuerpo. Muy bien, no se sale. Aquí voy a meter otro. Y bueno, este pase es un poco más en bruto y a continuación vamos a tener que refinarlo, ¿verdad? Vamos a tener que hacer, que quitar aquellos pedacitos donde se atravesó la pistola, por ahí también salió un tripié. Vamos a meter un intermedio entre estos dos cuadros de aquí. Vean cómo no tiene que ser perfecto, lo estoy haciendo con bastante amplitud, ya después vamos a perfeccionarlo, claro, cuidando que quitar lo más posible los objetos de fondo, que es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Aquí pega, esta línea la podemos jalar un poquito para afuera y estos controladores también. Ya no pega. Ahí voy a crear otro. Y bueno, casi esta es la parte más laboriosa, la menos divertida, digamos, tener que hacer la rotoscopia de limpieza. Bien, aquí voy a crear otro. Voy a traer estos de este lado aquí. Okay. Este ya lo puedo abrir todo. Cerrar más este. Déjame que no se salga de la pantalla. Aquí se acerca mucho a su cabeza. De hecho, todo ese tiempo está muy cerca de su cabeza. Mejor. Aquí puedo abrir un poco más para su cabeza y cerrar más este. Y aquí termina, como dijimos, no es tan difícil, solo es muy laborioso. Pero bueno, es común, esta es una tarea muy, 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 muy común en las películas de todos
los tiempos en los que ha habido ya creación digital, se quiere hacer este tipo de mezcla, por eso esto tiene nombre, se llama rotoscopía, ¿verdad? Vamos a renderizarlo y a ver cómo se ve, a ver qué tanto vamos a tener que recortar. Aquí vamos a tener que recortar esa bandera. Nuevamente la bandera. Aquí se cortó nuestra composición, eso está mal. Vamos a ver. Entonces hay que revisarlo, ¿verdad? No, no, no demos por hecho que se hizo bien y ya, ¿verdad? Ah, caray, aunque ahí no vi el error, vamos a dejarlo que renderice. Y ya está terminando de hacer el renderizado. Vamos a verlo completo. Vamos a identificar aquellas partes que tenemos que rotoscopiar todavía. Ahí. 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 Acá abajo también. Todo eso. Ese pedacito. Y solamente, ¿verdad? Entonces ahora lo que tengo que hacer es empezar a aumentar máscaras en aquellos lugares donde se presentan esos problemas. Entonces vamos a adelantarlo hasta la primera bandera. Ahí está nuestra primera bandera. Voy a acercar más a la toma para poder trabajar mejor esto. Y voy a crear una máscara. Más pegadita a la bandera, en este caso. Algo como esto que están viendo en pantalla. En un principio está en modo de añadir, por eso aparece el objeto completo. Y es correcto, lo podemos trabajar así y después pasarlo a restar, ¿verdad? Un poquito holgado, este tiene que ser muchísimo más preciso porque va a pasar la pistola por encima, entonces no puede ser tan holgado como el anterior, ¿verdad? Bueno, ya que hice mi primer trazo, no hay que olvidar nunca activar la animación de esa máscara, ¿verdad? Entonces, vean cómo esa máscara nada más entra donde está mi objeto a partir de como que de este cuadro, así que a partir de este cuadro lo voy a acomodar. Algo así no está mal. Bueno, y aquí el punto clave. Vamos a ver un poco antes de que entre la pistola, voy a volverlo a acomodar. Fíjense, antes no importa porque está en restar. Entonces, de hecho, este es mi primer fotograma que creé. Me voy a ir un cuadro hacia atrás y puedo sacar esta máscara hasta acá afuera. ¿Para qué? Para que toda la animación, esa máscara esté afuera y solo entre exactamente en el momento que tiene que entrar, ¿verdad? Igual así la voy a sacar. Entonces vamos a continuar. Me voy a ir un cuadro hacia adelante. Esto ya a lo mejor lo termino haciendo cuadro por cuadro. Ahora voy a mi selección, vamos a darle clic afuera y así ya me permite elegir por separado cada uno de los control vértices. Más o menos ahí no está mal. Hay que recordar que todo lo que quede dentro de este cuadro lo tengo que cortar con mucho cuidado. Me voy a ir un cuadro hacia adelante. Vamos a ajustar otra vez esa máscara
correctamente. Además, todo queda dentro, así que no hay necesidad de moverlo. Un cuadro más adelante. Nuevamente ajustar esa máscara. Nuevamente, y voy a dejar esta parte porque para esto voy a crear una mascarita nada más para ello, ¿ok? Vean cómo aquí se está metiendo nuestro patrón, hay que sacarlo hasta afuera. Voy a fijar en el cuadro anterior. También el cuadro anterior le faltaba quitarle ese pedacito. Hay que quitarle, fíjense, cuando lo paso a restar, desaparece todo completo, ¿verdad? Lo que está acá y lo que está acá, entonces, por eso, ¿verdad? Ahorita lo tenemos sin añadir para poder hacer este trabajo y ver dónde está exactamente la banderita. Este vamos a ajustarlo también. Que no se coma la pistola. Okay, este ya lo puedo seleccionar. No es todo completo y moverlo hasta la orilla más o menos de la pistola. Después un clic afuera para que me permita seleccionar solamente un punto. Bueno, esto quiero hacerlo lo más preciso que pueda. Otro cuadro más adelante. Aquí ya salió la parte de arriba de la pistola, así que en este cuadro puedo tomar todo ese patrón y ya sacarlo, ¿verdad? Cumple con su propósito, nada más que ese fragmento. Ahora sí lo puedo pasar al modo de restar. Extraer. Podemos revisar el resultado de ese pedacito. Es correcto. Ahora la pistola comienza a salir desde debajo del objeto, ¿verdad? Entonces voy a agarrar este cuadro de aquí y voy a hacer otra máscara nueva. Ahora voy a cuidar que sea la parte de abajo de la pistola. Nuevamente voy a activar la animación de esta máscara. Bueno, esto también les puede mostrar lo importante que es hacer correctamente el trabajo del green screen y cuidar que los assets no pasen por enfrente de los marcadores, ¿verdad? A veces es imposible y bueno, se tiene que hacer esto. Pero en general hay que cuidar que no ocurra esto para no tener que invertir tanto tiempo en limpiar las soluciones, ¿verdad? Los garbage mates. Garbage mates se llaman. Y vamos a comenzar a animarlo. Ya tengo mi primer llave de animación. En este caso voy a ir hacia atrás. Un cuadro y en ese cuadro puedo colocar nuevamente los puntos de mi máscara para que concuerden con borrar esa bandera. Un cuadro más adelante ya lo tengo, otro cuadro más adelante ya casi salió del objeto. Y un cuadro más adelante, ya libró el objeto. Y el resto de la máscara no necesito animarlo, salvo hasta este cuadro. En este cuadro le voy a añadir un fotograma clave. Un fotograma clave. Y en el siguiente frame
Puedo sacar ese no doble clic, ¿verdad? Puedo sacar esta composición hasta afuera, ahí está, y nuevamente lo vamos a pasar a sustraer y podemos revisar nuestro fragmento. Esta máscara, vamos al último fotograma animado y vamos uno atrás y también la voy a sacar para que al principio no estorbe, solo aparezca cuando es necesario. Fíjense cómo en el siguiente cuadro, en los siguientes cuadros ya está en su lugar, ¿verdad? Se hizo un cuadro de animación muy largo. Esto es porque me equivoqué de capa. Vamos a acercarlo más para que de un cuadro a otro esté afuera y luego adentro. Y bien, lo único que me quedan son dos cuadros que tengo que limpiar, que tiene nada más la parte de enfrente, ¿verdad? Bueno, voy a agarrar ese cuadro intermedio, voy a hacer una nueva máscara. Vamos a comenzarla por acá afuera, que atraviese hasta la parte de enfrente de la pistola. La voy a dejar ahorita en añadir. Le voy a encender su animación de máscara. Y a partir de esto puedo irme un cuadro para atrás. Y ajustar esa máscara donde debería estar. Me parece que ahí estaría bien. El siguiente cuadro está enfrente y en el último cuadro. Debería quitar toda la parte de enfrente. Tal vez tenga que hacer una para un solo cuadrito, para un solo detallito, que es esta parte que quedó aquí. Así que vamos a pasarla a sustraer. Y creo que sí, efectivamente, solo queda un cuadro, ¿verdad? Bueno, al igual que como hicimos con estas máscaras que hicimos hace ratito, vamos a esta máscara hacer que después de su primer cuadro de funciones o antes de su primer cuadro de funciones esté fuera de pantalla. Hay que dar el doble clic sobre la línea del cuadrito. Para que el siguiente cuadro esté en su lugar. Ese es el último cuadro donde funciona. Así que en el siguiente cuadro voy a hacer lo mismo. Y la voy a sacar de la composición. Ya tengo esas máscaras entrando en los momentos oportunos en los que se ocupan. Y solo queda ese fragmentito de pantalla que quedó en uno de los cuadros. Ahí. Así que igual voy a hacer una caja de selección. Este solo lo necesitamos que esté en este cuadro, así que ya lo puedo pasar a sustraer. Puedo darle doble clic a esta máscara. En este cuadro es correcta su posición, pero en el cuadro anterior queremos que abandone la composición. En el
cuadro que funciones en este cuadro. Olvidé activar su animación, vamos a regresarlo a su lugar. Listo, ese es el cuadro en el que está actuando, vamos a activarle la animación y ahora sí, en un cuadro anterior puedo sacarlo de la composición y en un cuadro posterior también la puedo sacar de la composición y listo, podemos hacer un render de esto para ver si quedó correcto. Obviamente solo es ese fragmento. Y me parece que ya quedó. Vean cómo esta era la parte donde estaba la bandera. Ya no se ve ninguna bandera. Y ahí se ve otra vez un cachito de bandera. Entonces vamos a atacar ese segundo pedacito. Ese solo entre unos cuantos cuadros. Es que me voy en medio más o menos de donde está. Y lo mismo vamos a hacer. Una nueva máscara. Incluya esa bandera. Vamos a activar sus llaves de animación. Vamos unos cuadros antes. Ahí la bandera se mantiene todo el tiempo dentro de nuestro patrón, así que va a ser borrada. Y ahí salió. Entonces, esta no es necesario animarla, salvo para su entrada y para su salida. Su salida va a ser en este cuadro, después de este cuadro, así que aquí le voy a añadir una llave de animación. Le voy a dar doble clic sobre el trazo. Y en el siguiente cuadro, doble clic sobre el trazo, hay que sacarlo afuera, ¿verdad? Para que un cuadro anterior ya esté en su lugar. Ahora hacia atrás, vamos a ver dónde sale la bandera nuevamente del patrón amarillo. Ahí salió. Ahí salió. Y lo mismo, le voy a añadir otra llave de animación y una llave de animación antes, un fotograma antes. Vamos a sacar este patrón de la pantalla. Y listo, hay que pasarlo a sustraer. Y ahora puedo revisar toda esta parte de la secuencia. Voy a pasar a Work Area para que me mande cuánto le ponga play a hacer toda la desde el principio. Voy a dejar que renderice. Muy bien, y esos dos primeros errores ya no son visibles. Y bien, podemos trabajar en otra sección de nuestro personaje. Muy bien, en esta parte de aquí aparecen objetos del techo. Va a haber que limpiar todo este fragmento completo. Y vamos a utilizar algo similar a lo que hicimos la vez pasada. Voy a venir aquí, en donde están ya la pistola en medio de ese patrón, y vamos a dibujar una máscara con mucho cuidado alrededor de la pistola, que quite todo este fragmento de acá.
Vean cómo me estoy pasando encima de esta máscara amarilla para tener más o menos idea dónde están los objetos. A partir de esto podemos activar nuestra animación de nuestra máscara. Y nuevamente cuadro por cuadro. Tenemos que ir cambiando los ejes. Clic adentro y entonces nos permite cambiar el modo de control vertex. Y listo. Un cuadro atrás. Y bueno, hay que repetir esta misma operación cuantas veces sea necesario. Primero vamos a limpiar un costado de la pistola y luego el otro costado. Y luego la punta, ya habíamos visto que lo vamos a hacer en tres partes. Y bueno, hasta que la pistola deje el patrón, tenemos que ser muy cuidadosos. Ya después podemos hacer un garbage mate más grande que quite otros sectores. Okay, aquí vamos a meter otro. Esto puedo aprovechar para quitarle un pedacito. Me parece que este es el último cuadro que tenemos que trabajar de esta forma tan precisa. Y efectivamente ya dejó la pistola el escenario, así que ahora puedo centrarme específicamente en el escenario. Fíjense cómo a cada uno le estoy metiendo una llave de animación como quiera para que... Bueno, aquí me puedo saltar algunos. Aquí ya tengo que empezar a ser cuidadoso porque la pistola va a pasar por ahí. Y una vez estoy quitando esta parte que está dentro de del área amarilla. Aquí ya me estoy saltando de dos cuadros. Ya no requiere ser tan precisa nuestra máscara.
Ahí está bien, está dentro de la pistola todavía. Parece que ya estamos llegando al extremo. Tal vez haya que hacer una mascarita pequeñita ahí. Bueno, así la libré. Bien, ahí ya salió el patrón completamente, así que este es el último fotograma que le voy a poner. Y en el siguiente fotograma lo voy a sacar de la pantalla. Para que esté únicamente oportunamente en su lugar cuando se le necesita. A partir del primer cuadro que hicimos, hay que empezarlo a hacer hacia el lado contrario, ahora hacia adelante. Clica dentro y luego uno en los controladores para que funcionen. Me parece que ya está el siguiente cuadro. Ahora la pistola va a pasar a través de una parte de fondo negro, lo cual puede dificultarnos un poco ver exactamente cuál es la forma de esa pistola. Okay. Un cuadro más adelante, lo mismo. Que voy a empezar a quitar esta parte del fondo que se está metiendo. Y bueno, repito, esto no es realmente difícil, sino más bien muy laborioso, ¿verdad? Algo así. Si vemos que es muy oscuro, tal vez momentáneamente le podamos poner un efecto en brillo y contraste, brightness and contrast, y podemos ponerle un poco más de brillo, menos contraste. Más o menos, en lugar de brillo y contraste, tal vez podamos utilizar exposición, color correction, exposure, y probar con la corrección gamma. Y ahorita no se va a ver bien, es momentáneamente nada más para ver exactamente dónde está la pistola. ¿Okay? Vamos al siguiente cuadro. Acomodamos nuevamente nuestros fotogramas clave. Quitando toda la parte del escenario que no queremos. Fíjense, es más fácil agarrar el de en medio y ponerlo primero y luego los extremos, porque así crea una línea recta. Me doy una idea mejor de dónde debería estar esa pistola.
sobre la base de la pistola y luego siguiendo la dirección del cañón. Creo que ahí está más o menos. Bueno, y es difícil de ver porque se está atravesando, repito, por un lugar completamente negro. Entonces la pistola es negra y el objeto es negro, pues es un poco difícil calcular dónde debería estar, ¿verdad? Aquí ya me sobró un cacho, vamos a traernos este de acá. Igual acá todo esto está sucio, ¿verdad? Todo se atraviesan objetos, entonces hay que limpiar todo, ¿verdad? Siguiente cuadro. Hasta aquí está sucio. Y estoy medio adivinando dónde está esa pistola porque como hay tanta similitud entre el color de la pistola y el color de el fondo, se dificulta, ¿verdad? Ah, miren, aquí ya la libró, ya salió la pistola por el otro lado. A partir de aquí ya va a ser mucho más sencillo mi trabajo. Bueno, pues esto es clave en el compositing, ¿verdad? Saber hacer bien el rotoscopeo para corregir este tipo de problemas que pueden haber. Ahora les recuerdo, es mejor aún hacer la toma bien desde un principio y no tener que estar rotoscopiando. Pero bueno, este ejercicio tiene este grado de dificultad. Como dijimos, iba a ir en aumento la dificultad y es muy probable que nos topemos con no una, sino varias situaciones como estas, y hay que saber limpiar nuestro fondo correctamente. Aquí la pistola ya salió de afuera del escenario, así que esto ya va a ser muchísimo más sencillo. Ya no tengo que ser tan preciso, ya nada más con que todos los objetos que están de basura queden dentro de esta máscara va a ser correcto. Un cuadro más adelante. Fíjense como aquí ya no tengo ni siquiera tal vez que animar cuadro por cuadro, sino que ya puedo empezar a saltarme cuadros. Y de hecho siempre se mantuvo ya a partir de ese cuadro adentro de la máscara. Así que en esta última máscara le puedo hacer una ligera modificación para que cree el fotograma clave. Y en el siguiente cuadro la puedo sacar completamente del lugar, ¿verdad? Cuadro atrás. No me agarró este cuadro atrás, vamos atrás, un par de cuadros atrás, un cuadro adelante. Ahora sí, esta máscara ya puede estar completamente fuera, la podemos pasar a sustraer y ver ese pedacito de video. Limpiamos toda la parte de atrás. Y ahora falta limpiar la parte de adelante. Este es un buen momento para incrementar y guardar. Bueno, antes voy a quitar esta pata del tripié que está aquí. Está facilita. Voy a agarrar ese fotograma donde se ve bien la pata. Lo voy a meter adentro de una cajita. Y vamos a animar esa cajita. Activar su camino de máscara, su calado de máscara. Ya no sé cómo le dice. No creo que el calado de máscara le llama mask feather en español. En fin, no importa. Vamos unos cuadros hacia atrás
como no se movió mucho y no está pegando con ella, aquí no lo tengo que hacer cuadro por cuadro, puedo saltarme varios cuadros a la vez. Tres cuadros lo puedo mover de lugar. Otros tres cuadros nuevamente. Otros tres cuadros. El doble clic tiene que ser sobre la línea. Otros tres cuadros. Ya casi sale. Movió el pivote en lugar de el objeto. Ahí está. Uno, dos, tres. Y casi, casi, oh, otra vez sobre la línea. Casi salió ya del lugar. Uno, dos, tres. Y de hecho ya está afuera. Este es el último cuadro que le voy a poner un fotograma. Lo voy a centrar bien. Y un cuadro antes lo voy a sacar acá afuera con los demás, ¿verdad? Ya está, ahora sí, hasta ahí. Nuestro último cuadro, podemos ir desplazándonos con estas flechas, nos van a llevar al siguiente o al anterior o al próximo fotograma clave específicamente. Ya llegué al último fotograma, a partir de aquí puedo hacer la misma cosa, puedo ir tres cuadros hacia adelante, uno, dos, tres, y reacomodar esa máscara, centrarla correctamente. Que no pegue con la sombra, ¿verdad? Hacia adelante, 1, 2, 3. Lo más al ras porque ya se anda metiendo en esa sombra, ¿verdad? Tal vez aquí sí vaya a tener que ser un poco más preciso. Voy para atrás un cuadro. Lo voy a pegar más al objeto. Atrás otro cuadro. Que agarra hasta su sombra, ¿verdad? Aunque ya me estoy confundiendo si es la sombra del objeto o la sombra de la chica. No, los voy a mantener ambos. Lo voy a cortar aunque no sea, aunque sí sea sombra de la chica. Es un poco desafortunado que haya puesto ese trípode tan cerca de la actuación de la actriz. Cada dos cuadros le estoy metiendo animación. Ya va a salir de pantalla. Así que solo nos quedan unos cuantos. Ya lo estoy dejando muy atrás. Pero bueno, mientras no pegue con la chica, no hay problema, ¿verdad? El problema es que pegue con ella y le recorte un pedazo y se note. Un par de cuadros más adelante. Voy a mover todo el objeto ya completo aquí. Un par más. Acá. Un par más. Un par más.
Además, ya no estoy batallando porque estoy asegurándome de dar el doble clic encima del objeto para moverlo completo. De hecho, aquí ya la sombra salió, así que ya no importa, ya me puedo despreocupar de la sombra y nada más preocuparme por que esté centrado en el objeto mi máscara. Para más, el objeto ya casi salió. El objeto ya salió, así que este lo puedo sacar hasta ahí. Y un par de cuadros más y ya está afuera, ¿verdad? De hecho, ahorita lo podría sacar afuera y aventarlo hasta por acá. Si quisiera, no lo voy a hacer, lo voy a dejar por aquí. Está un poco más lejos. Y ahí ya no está siguiendo ningún objeto, ¿verdad? Y lo vamos a pasar a sustraer. Podemos revisar cómo quedó recortado ese tripié. Y bueno, voy a continuar ahora recortando la parte opuesta de esta pistola. Esta parte. Ese pedacito. Y me parece que hemos terminado. Ok. Ahora vamos a. Voy a quitar este primero, que es muy rápido. Es decir, me parece que nunca pega con la pistola. Ya puedo borrar el efecto de exposición y que regrese a su exposición normal. Es más fácil ver ahora esta parte. Oh, bueno, de hecho no. De hecho no la voy a borrar, nada más la voy a desactivar mientras trabajo esto porque lo vamos a hacer la parte opuesta de la pistola, ¿cierto? Entonces no la borro. Este fragmento lo podría arreglar con la misma máscara que ya tenemos. La amarilla, vamos a buscarla, aquí está. Voy a seguir sus propios fotogramas ya establecidos. Ahorita fíjense cómo estamos sobre este fotograma, para tratar de quitarlo. No meterle más animación, sino ya utilizar los anteriores. Entonces me puedo desplazar con estas flechas al siguiente. Quitar. Siguiente. El siguiente ya no estaba en el anterior. Ahora estoy moviéndome hacia el lado opuesto. Primero estaba hacia adelante y ahora estoy yendo hacia atrás. Y me parece que eso lo arregló. Para verlo correctamente tendremos que renderizarlo. Pero no, me parece que sí, eso ya lo quitó, ese pedacito. Y ahora únicamente nos falta limpiar la parte opuesta de la pistola y el frente cuando pasa por la parte superior del escenario. Vamos a incrementar y guardar. Aquí podemos revisar nuestro trabajo hasta el momento. Mucho trabajo, pero una vez que está terminado se ve bastante bien. Vean cómo no se nota, sino hasta ahí. Lo demás está limpio, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a terminarlo, vamos a limpiarla, vamos a incrementar y guardar. Asegúrense de incrementar y guardar frecuentemente, no pierdan su trabajo. Como pueden ver ustedes, es muy laborioso para fastidiarlo, porque se fue la luz. Bien, vamos al fragmento. Voy a agarrar como desde la mitad, antes de que entre la parte negra. Pues casi todo pasa por la parte negra. Para saber dónde está la parte inferior de la pistola. Por ahí más o menos. Ya casi al lado opuesto. Me voy a acercar bastante. Hacer lo más fino posible este trabajo. Y nuevamente voy a hacer una nueva máscara.
De hecho, puedo salirme hasta acá. Aquí tengo una idea muy clara de dónde está su mano. Voy a tratar de meter los menos fotogramas, perdón, los menos control vértices posibles para no tener que animar tantos, que de hecho allá son un montón, como ustedes podrán ver. La dirección general de la pistola. Estoy dando clic y no arrastrando porque se hace curva. Quiero que sean estos derechitos, ¿verdad? Lo voy a hacer hasta acá, muy, muy por fuera de donde está mi máscara original. Yo creo que hasta ahí más o menos. Okay. Muy importante, voy a activar antes de mover el tiempo mi animación del camino de la máscara. Y bueno, de aquí a que entre a la pistola. Oh, es hacia atrás, ¿verdad? Perdona, que la pistola entre al escenario, puedo saltarme algunos cuadros antes de tener que empezar a hacerlo cuadro por cuadro, así que a partir de este puedo seleccionar mi máscara completa y tratar de colocarla aproximadamente donde debería de estar. Ahí no está mal. Puedo dar doble clic nuevamente, un clic adentro y esto ya me permite seleccionar cada uno de mis vértices. Esta va a ser la parte más laboriosa del ejercicio. Control Z, control Z. Me parece que me estoy equivocando. Esto va aquí, ¿verdad? Ahora sí, doble clic en la línea, clic adentro. Y puedo afinar la posición de esos control vértices. Puntos de Bezier. Y recordemos que la parte de enfrente la voy a dejar para una última limpieza, ¿verdad? Y un poquito de basura. La voy a dejar. Cuando hago el composite incompleto, si veo que se ve esa basura, entonces voy y lo limpio. Hay otras formas de hacerlo, podemos checar alguna. Podemos también probar quizá un super tight junk mate al final para afinar un poco más esto. Creo que ahí no está demasiado mal. Voy un cuadro atrás. Esto sí ya va a empezar a hacer cuadro por cuadro, ¿verdad? Durante solo la duración de este fragmento, como vimos, ¿verdad? No es todo el video. Nuevamente voy a seleccionar todo y lo voy a poner en su posición aproximada. Y a partir de aquí lo voy a refinar. Bueno, ya habíamos comentado la importancia que tiene este trabajo de rotoscopía y es algo que a lo que le tienen que agarrar cariño, ¿no? Es ineludible, es parte de el mundo de los efectos visuales. Antes esto se hacía a mano, recortándolo con una navajita con mucho cuidado, cuadro por cuadro, y por eso las películas antiguas pues, se ve como todo el tembloroso, las orillitas, ¿verdad? Y esto, bueno, pues como ustedes pueden ver, bien hecho y tomándose el tiempo, haciéndolo con cuidado como lo tienen que hacer para su examen, queda un resultado bastante aceptable. Chiste es que no se note nada, ¿verdad? Si fuera para
una película profesional, el director no va a permitir que haya errores, error alguno en el rotoscopiado. Entonces, así más o menos quiero yo que ustedes lo trabajen, ¿verdad? Que estoy medio adivinando la posición del cañón, puesto que como está pasando por el área aquí, puedo activar otra vez tal vez mi exposición que no debía haber borrado hace rato. Ah, sí, me permite ver un poco más fácil, sí. Debe estar hasta acá. Parece que por aquí termina el cañón de la pistola. En fin, puedo revisar también el anterior, ya que activé. El efecto de exposición con esa corrección gamma es más fácil ver. Mejor. No, nada, no están perdidos, pero con esto es más fácil ver el contraste, ¿verdad? Este plano sí está medio lejos. Como lo agarré desde afuera, como pueden ustedes ver, puedo más o menos intuir cuál es la forma de la pistola, ¿verdad? Ok, este debería estar acá. Entiendo bien qué está pasando, vamos a desactivar tantito. También viendo cuadro por cuadro puede darse una idea de cómo debería de ser la forma de esa pistola. Vamos a mover todo completo. Al final probablemente tenga que hacerle algunas correcciones, ya viendo cómo funciona en movimiento. Aquí estoy medio adivinando hacia dónde debería estar. Es un poco raro porque ya no tiene una forma regular, ¿verdad? En fin, repito, eso lo podemos arreglar al final, ¿verdad? Ahorita con que la muñeca y los dedos queden bien, puedo ya hacer una prueba y darme una idea si estamos en el camino correcto o no. Miren, me parece que aquí puedo ver mejor la forma de la pistola y me parece que está apuntando hacia acá.
que debe ser un promedio por ahí, tal vez esté como apuntando hacia acá. Entonces es lo que creo. Bien, ya vamos avanzando. Clic adentro para elegir por un solo punto. Aquí hay una mancha negra. Voy a ver si de una vez también me puedo llevar. Y recuerden, obviamente esto va a ser sustraído, ¿verdad? Ahorita lo estamos dejando en añadir para ver exactamente todo lo que hay detrás y ver bien lo que estamos haciendo, y al final lo vamos a cortar, ¿verdad? Bueno, cuadro más atrás. También podría tratar de rotarlos un poquito y otras cosas, pero el chiste es dejarlos más o menos en donde deberían de ir y luego asegurarse de vértex por vértex acomodarlos correctamente. Un cuadro más atrás. Aquí voy a tratar de hacerlo manual ya desde ahorita. Como ya está girando, la forma tridimensional está cambiando demasiado. Casi cada cuadro va a tener que ser recortado como de manera semimanual, como estoy haciendo. Y bueno, repito, solo son unos cuantos cuadros, ¿verdad? Malo que yo hubiera estado parada enfrente de un librero y tú quisiéramos cortar el librero completo cuadro por cuadro. Eso está mal hecho, eso hay que repetirlo, ¿verdad? Eso no sirve. Y bueno, y todo esto también les sirve de experiencia cuando sean ustedes supervisores de efectos visuales y estén en el set. Se tienen que fijar en que ninguna de estas cosas ocurran, ¿verdad? Esa va a ser parte de sus funciones cuando estén en el set. Cuidar que que después sea trabajable en efectos visuales y no gastemos una cantidad impresionante de dinero nada más en arreglar tomas que están mal hechas, ¿verdad? En fin, repito, y como nos pagan por hora, si me tardo 20 horas en hacer esto, pues me las van a pagar, así que en lugar de estar triste de tener que hacer esto, debería estar contento y buscando, ah, ojalá tengan más errores para que me las traigan a corregir, me tarde 40 horas y tengo ya asegurado ese ingreso, como ven. Bueno, esto ya no está muy lejos de terminarse. Fíjense cómo aquí ya es muy fácil porque ya veo la forma de la pistola correctamente, ¿verdad? Lo malo es cuando estaba pasando por este objeto negro que es muy difícil de distinguir dónde empieza la pistola y dónde termina esos elementos escénicos, ¿verdad?
Este punto de aquí va aquí, este punto va acá. Este por aquí, lo demás ya queda afuera. Eso ya está bien. Uno atrás. Y bueno, también por eso es importante hacer las máscaras con los menos puntos posibles para no tener que animar tantos puntitos, ¿verdad? Si le meto puntos y puntos y puntos, luego hay que animarlos todos, entonces los menos posibles, pero que sirva también, ¿verdad? No nada más un cuadrado y ya lo que queda adentro y lo que no, tiene que verse bien, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, ya vamos bastante avanzados en esto. Aquí voy a moverla toda completa, pero fíjense cómo no basta con moverla toda completa. Si la muevo toda completa es nada más para cambiar la masa, digamos, del objeto en general, porque después tengo que venir y ajustarla, ¿verdad? Ajustarla bien al recorte, no dejarla nada más hacia la ventona. Todo esto lo voy a calificar evidentemente, ¿verdad? Si me estoy tomando la molestia de hacerlo a tal detalle es porque espero que ustedes lo hagan a igual detalle, ¿verdad? Bien, vamos a incrementar y guardar. Vamos a nuestro siguiente cuadro. Esto luego es más fácil hacerlo de cualquier manera, así manual, cuadro por cuadro. Fíjense cómo aquí ya libro la mano, entonces ya. Aquí ya tengo que puedo ya ser más permisivo, no ser tan preciso. Nada más en el cañón que sí está todo atravesando y sí tuve que ser más cuidadoso, pero en la parte de abajo ya pude ser más permisivo. Lo mismo aquí, vean cómo la mano ya la libró, entonces ya nada más con que me asegure que todos los objetos de fondo que todavía se ven estén ahí adentro, ya es correcto. Empieza a ser ya un poquito más rápido mi trabajo. Aquí, por ejemplo, ya nada más me voy a asegurar que el cañón esté dentro. Todo esto va a ser borrado. Ahora sí, ya nos faltan nada más unos cuantos cuadros. Dos que tres cuadros. Aquí ya ni le tuve que mover. Esto también hay que arreglarlo. Ese no necesito arreglarlo ya. Y listo, ya terminamos. Ahora vean cómo. Vean cómo. Este cuadro de animación de la máscara 1
Con esto puedo limpiar esa parte del escenario. Esto de aquí. También me tengo que fijar que la pistola no pegue, no. Y este es el último cuadro en donde funciona correctamente. Este tiene una función. Aquí le voy a crear un fotograma clave y un cuadro antes. Voy a hacer lo mismo que todos los demás, lo voy a sacar hasta acá afuera. Igual para el último cuadro de esa secuencia. Este fue nuestro primer cuadro. Así que en el siguiente quiero que este esté acá afuera. ¿Ok? Bueno, ya nada más nos queda un pedacito enfrente de la pistola y vamos a revisar, vamos a incrementar y guardar. Y voy a renderizar esta toma, esta secuencia. Ah, por supuesto, ahorita que se está haciendo, hay que pasarla. Aparece de repente y es porque no la pasé a sustraer, ¿verdad? Hay que pasarlas todas a sustraer. Ahora sí vamos a probar el render. Y bien, ahora revisémosla. Ahí se ve un brinquito raro en la pistola, que es en el cuadro que les dije que seguramente la forma no estaba bien, pero en general quedó ya bastante presentable, ¿verdad? Vamos a revisar. Ahí. Me parece que es este cuadro. Oh, no le atino. A ver, vamos cuadro por cuadro. Este cuadro de la pistola debería estar más así. Esta torcida rara, así que aquí también es muy ancha. Tal vez es la forma original, pero lo voy a promediar para tratar de esconder. Tal vez es un poco demasiado inclinado. Aquí estoy moviendo dos máscaras distintas, si se fijan. Se ha sido un poco más consistente. Cuadro por cuadro. Vamos a revisarlo.
Espero que el movimiento sea tan rápido que esconda el error. Si no, bueno, hay que refinarlo un poco más hasta que quede lo mejor posible, ¿verdad? Durante unos cuantos. Los cuadros que ya había corregido. Si lo estamos medio adivinando, ¿verdad? Así que puede tener alguna ligera diferencia con lo que ocurrió en la escena en ese momento. Entonces, el objeto fijo. Más o menos. Entera. Bueno, vamos a ver, voy a revisarlo. Le voy a quitar ahora el efecto de exposición. Y bueno, como pueden ver, esto es toda una lección de composición, ¿verdad? El rotoscoping es una herramienta integral de la paleta de herramientas disponibles para el compositor, así que es una muy buena práctica. Ya quedó mucho mejor. Creo que así lo puedo dejar. Ya nada más voy a limpiar la parte de enfrente de la pistola. Para ello me voy a ir a un cuadro donde más o menos pueda obviar dónde debería de estar. Digamos que
Por ejemplo, por aquí. Se ve que tiene hasta como una protuberancia. Y bueno, esta máscara que acabamos de hacer también hay que activarle su animación de la máscara. A partir de aquí ya empecé a meter mi labor de rotoscopía. Creo que ya está bien. Recordemos que esto lo va a sustraer, ¿verdad? Siguiente cuadro. Bien, en el siguiente cuadro ya podemos hacer que esta máscara salga. Vale, de aquí vamos hacia atrás. Tratando de imaginarme dónde debería de estar. Entreverlo y imaginármelo. Se sale, pero bueno, vamos a tratar más o menos de seguir la trayectoria que llevaría. No tiene mucho sentido porque no se ve el cañón. Tal vez aquí ponerlo ya listo para que entre, porque ya se va a empezar a ver. Sí, hay algunos objetos que puede recortar un poco. Aquí ya va a dejar de servir, así que este último cuadro lo voy a acomodar lo mejor que pueda por ahí. Y en el cuadro anterior lo puedo sacar hacia afuera y creo que ya terminamos. Vamos a mandar a renderizar. Bueno, vamos a incrementar y guardar. Vamos a quitarle el efecto de exposición
que usamos para auxiliarnos a ver mejor, y vamos a hacer un renderizar. Ah, pero antes, por supuesto, hay que voltear nuestra nueva máscara que acabamos de trabajar. Bueno, por voltearla me refiero a que de añadirla pasemos a sustraer para que quite ese pedacito restante. Voy a dejar que renderice. Bien, ya terminé de hacer el ciclo. Vamos a ver, no veo nada. Ahí se ve un poco raro, pero ahí le voy a meter un balazo. Pero en general, creo que no está nada mal. Así que muy bien, vamos a continuar. Dije que había formas de pulir más este resultado utilizando una técnica que se llama Super Tight Chunk Matas. Y para ella vamos a comenzar, vamos a seleccionar nuestro pietaje así como está, como lo sacamos ahorita. Vamos a mantener todavía ocultos el primer plano y el fondo. Y me voy a ir a mi ventana de capa y auto trazado. Vamos a darle clic y queremos que haga todo el área de trabajo completa. Hay que seleccionar este de aquí abajo. Queremos que utilice el canal alfa, tal y como dice aquí. Vamos a activar esta ventanita que dice previo. Y lo que vamos a ver es una silueta alrededor de la personaje de colores. Fíjense los parámetros que yo estoy utilizando: un píxel de tolerancia, 10 píxeles del área mínima y 50 de threshold. Así como están, lo vamos a aplicar a una nueva capa. Se tiene que ver algo como esto aquí. Probablemente en algunas computadoras no se vean, pero hagan el proceso como quieran. Le vamos a poner OK. Y es un proceso que tarda algún rato. Este proceso lo que está haciendo es sacar la silueta a partir de la transparencia alfa que nosotros le hemos dado. Está aplicando una silueta a cada uno de nuestros cuadros, de manera en que vamos a tener una silueta completamente blanca, que les recordaré que blanco significa opacidad y negro significa transparencia en nuestro canal alfa. Los tonos intermedios de grises son tonos intermedios de transparencia, y vean cómo ahora tengo una silueta, una capa nueva aquí arriba, Auto Traced Shootout, y es una silueta que corresponde exactamente al contorno de mi personaje. Y esta silueta lo que vamos a hacer es utilizarla para conducir la transparencia de nuestro personaje. Vean cómo la actuación es exactamente del tamaño de mi personaje que está recortada. Obviamente mi personaje sigue allá abajo, ¿verdad? Solo es una silueta exactamente del tamaño, de la forma y con la animación del personaje que lo sacó del canal alfa. Ah, y como les iba diciendo, esta técnica tiene como nombre Super Tight Chunk Matas, o máscaras de basura, super apretadas. ¿Y para qué sirven estas Super Tight Chunk Matas? Vamos a poner este letrerito por aquí para que ustedes sepan qué es y lo puedan anotar correctamente en sus anotaciones, en sus apuntes. Y bueno, como iba diciendo,
Para empezar, este Super Tight Junk Mate tiene que estar exactamente arriba. Perdón. Tiene que estar exactamente arriba de mi petaje, que es este petaje que dice Shoot Out, ¿verdad? Ahora fíjense, la transparencia de este petaje está siendo ahorita indicada por nuestro key light y además por la máscara que utilizamos, ¿verdad? De manera en que si yo selecciono mi petaje y me voy a efectos y selecciono ese key light y lo borro, este es el trabajo que hicimos. El demás lo hizo el key light, ¿verdad? Y vean cómo tenemos incluso nuestras máscaras que entran auxiliares para cuando necesitamos recortar exactamente la pistola. Tenemos todo, pero tenemos esta área verde que es la que estamos perforando. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a hacer el Super Tight Junk Mate. Fíjense cómo le vamos a decir a nuestra capa de shootout. Fíjense, recuerden, movimos la capa del autotrazado, que es esa silueta blanca, exactamente encima de nuestro pietaje de la chica, ¿verdad? Del video. Entonces, en esta columna, aquí donde dice track mate, que eso es lo que dice aquí, track mate, en mi pietaje voy a cambiar y le voy a decir que sea el canal alfa mate. Que utilice el canal alfa mate de la capa de arriba, que es esta de Auto Trace Shootout. Entonces vean cómo vuelve a recortar como si hubiera hecho nuevamente mi procedimiento ya del key light. Incluso la tiene por ahí la sombra medio fea, pero ahí la tiene la sombra. Ahora lo que voy a hacer es que esta capa también aquí sigue, si la enciendo, ahí está, ¿verdad? A esta capa le voy a aplicar un efecto. Este efecto está en mate y se llama Simple Choker o ahogador simple, alguna cosa así se llama en español. Así que le voy a dar clic y normalmente lo que se utiliza este choke mate es para quitarle un píxel alrededor a nuestro recorte. Entonces vean cómo conforme le voy avanzando le va comiendo a mi recorte, ¿verdad? Lo va haciendo más chico a las orillas, si lo ven. Todo alrededor lo empieza a hacer más chico. Pero al contrario, en este caso, normalmente, insisto, es para quitarle, por ejemplo, si se ve un filito de la tela verde, le puedo meter este efecto con un píxel o dos píxeles de ancho y le va a comer el pedacito que se vea verde. Pero en este caso lo voy a utilizar al revés, en números negativos. Vean cómo, bien, se voy a encender que se vea de color negro mi perforación. Vamos a regresarlo al default. Aquí está la silueta tal cual atrás de la chica, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es hacer esa silueta más grande, más amplia. Estoy ampliando varios píxeles. Una orillita como esta es correcto, ¿ok? ¿Sí? Entonces fíjense, al momento de regresar voy a apagar esta capa autotrazada. Y vean cómo ahora mi secuencia tiene únicamente una tela verde alrededor de mi personaje. Entonces, esto es muchísimo más preciso de perforar con el key light que perforar toda la pantalla completa con las diferentes tonalidades que pueda tener. Nada más estamos utilizando un poco de información alrededor para que tenga, para que guarde los detalles finos como los cabellos y ese tipo de cosas. Entonces, a partir de esto, me voy a regresar a mi capa de shoot out. A esta capa de shoot out le puedo ya aplicar ahora sí mi key final, mi key light final, ¿verdad? Vamos a ver que nos muestre la transparencia nuevamente de esta forma. Y voy a tomar nuevamente un muestreo, pero ahora fíjense cómo ya no tiene que ser de toda la pantalla, ya es un pedacito nada más. Voy a escoger un tono medio, aquí está muy oscuro y aquí está más claro, entonces voy a elegir como por aquí. Y vean cómo de entrada mi trabajo de perforación ya lo hizo mucho mejor.
Ahora no me tengo que preocupar por lo que está acá afuera, lo que está acá arriba, porque ya habíamos creado estas máscaras. Estas máscaras siguen funcionando todo el tiempo. Lo único que habíamos quitado es el key light, ¿verdad? Entonces ahora en mi pantalla de screen mate me voy a pasar a mi resultado mate combinado. Fíjense cómo ahora el clip white se lo tuve que aplicar mucho menos. La vez pasada llegamos como hasta los 50 y en este caso estamos nada más. Estamos haciendo un trabajo muchísimo más sutil. Vamos a ver algunos cuadros aquí más adelante. Bueno, a lo mejor sí hay que aplastarlo más de cualquier manera, pero esto va a hacer que se haga menos feo la orillita como habíamos visto anteriormente. Entonces, los demás fueron pasos intermedios. Vamos a volarle por ahí el negro. Fueron pasos intermedios para llegar a una solución así más perfeccionada. ¿Okay? Esto me parece muchísimo mejor. Vamos a ver nuestro resultado final. Y efectivamente es más refinado, ¿verdad? Es menos cuadriculado, más fácil pudo hacer esa perforación. Y bueno, esta técnica se llama Super Tight Junk Mates y sirve para hacer este tipo de trabajo más fácil. Ahora sí voy a activar mis otros planos. Menos el autotrace, por supuesto. Ese autotrace lo voy a poner. Ah, no, 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 ese no, ese lo tengo que dejar ahí. Ahí está bien. Voy a activar mi fondo también. Mi primer plano en mi fondo. Y bueno, ya empiezo a ver muchísimo mejor. Escena. Así que antes de probarla, le voy a aplicar el extractor a cada una de mis capas. Recuerden que estas capas, vamos aquí a proyecto, estas capas trabajan al menos a 16 bits por canal. Entonces, aquí donde dice, podría decir 8, 16 o 32, vamos a pasarlo de una vez a 32 bits por canal. Ok. Y ahora vamos a nuestros efectos. Bueno, vamos a seleccionar el fondo primero. Me voy a ir a efectos, a canal tridimensional y extractor. Entonces adquiere la coloración correcta, ¿verdad? Porque ya está recibiendo la imagen a 16 o 32 bits, ya no la está recibiendo a 8 bits. Igual nuestro primer plano también le vamos a aplicar ese mismo efecto, efecto extractor. Y ahora sí ya tenemos correctamente colorizada nuestra escena. Voy a hacer un render de esto para que lo podamos ver juntos. Bien, aquí está nuestra secuencia. Que ya pasa detrás de los objetos del primer plano. Y no está nada mal. Quizá el traqueo todavía pudo ser refinado un poco más, pero no está nada mal. Ahora vamos a. Ella está muy oscura en ese entorno. Se ve el entorno mucho más claro. Podría bajar el entorno de iluminación o subirla a ella, y la voy a subir a ella, así que. Voy a seleccionar su capa, Shootout. Vamos a ponerle un efecto de exposición. Exposure. Y voy a subir un poco la corrección gamma. Y un poco la exposición también. Me parece que ya se ve mejor integrada ahí. Tal vez un poco más de exposición, puesto que el piso se ve demasiado brilloso. También, bueno, puedo seleccionar mi piso y, utilizando el mismo efecto, darle un poco de gamma. Un poco, no demasiado.
Este efecto lo puedo copiar, control C, y se lo puedo pegar al primer plano, control V, para que tengan exactamente la misma, los mismos parámetros. Creo que eso se ve mejor. Ya me pasé un poquito con la exposición. Creo que eso está mejor aún. Bien, esto está bien. Ahora vamos a buscar los lugares donde ella está disparando el arma. Fíjense, puedo momentáneamente hacer transparente el fondo y el primer plano para que sea más rápido el renderizado de la secuencia. Lo voy a renderizar. Y una vez que se renderizó el ciclo completo, podemos hacerle scrub aquí, identificar dónde echa los balazos. Me parece que aquí es uno de ellos. Entonces, con esa capa seleccionada, voy a picar este iconito que está aquí de marcador. También podría ser en el asterisco de su teclado numérico, pero yo no tengo, así que el asterisco numérico lo voy a poner directamente en la capa. A mí me va a salir aquí arriba. Ahí echa otro balazo. Su actuación para echar los balazos no es demasiado buena, pero vamos a asumir que de ahí es de donde salió. Segundo balazo. Ahí echa un tercer balazo. Dobla sus codos cuando actúa la salida de la bala de la pistola. Aquí vamos a poner otro marcador. Ahí cuando hace esa cosa rara en la pistola, le voy a meter otro ahí. Ahí tiro otro. Y bueno, y digo que su actuación no es tan afortunada porque está haciendo así como. Las balas tienden a dar una patada, no a irse hacia arriba la pistola realmente, sino más bien es hacia atrás. Entonces, es un poquito difícil identificar dónde está actuando que tira el balazo exactamente. Aunque me parece que es ahí. Y ahí tenemos nuestros seis balazos que tira, ¿verdad? Ahí ya no tira ningún balazo. Y ya tenemos identificados los balazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Ahora vamos a importar nuestro proyecto en la carpeta de trabajo que está en el Drive, de donde sacamos este pietaje, por cierto. Tenemos nuestra carpeta. De Action Essentials. Esto está, repito, en el Drive. Y viene en Automatic Fire.
Muscle Flash, estos que se llaman Muscle Flash, y estos que se llaman Puffy Smoke. Voy a importar Muscle Flash y Puffy Smoke. Estos de fuego automático son para ametralladoras, entonces podría ser una pistola ametralladora, por supuesto, también. Yo voy a utilizar estos, vamos a revisarlos. Y bueno, es un flashazo nada más, ¿verdad? El otro. Tienen un poco de humo ya integrado estos. Este es el que voy a utilizar. Muscle Flash 2.0. Y bien, vamos a tirarlo en la composición, debajo del primer plano, porque los balazos van a tener que pasar. Detrás de los árboles. Y bueno, lo primero que voy a hacer es alinearlo con las marcas que pusimos, los marcadores que pusimos aquí. Así que me voy a traer este video y lo voy a arrastrar para que comience exactamente en el punto deseado. Y a partir de aquí está en la dirección opuesta, está disparando para acá y ya está disparando hacia acá. Así que vamos a voltearlo al revés en sus transformaciones, en la posición, perdón, en la escala. Le voy a quitar este simbolito de infinito para que estén separadas las dos cantidades. Y vamos a ponerle menos 100 en el eje de X, que es este eje, para voltear al revés. Ahora, el tamaño de la explosión debe ser más o menos el tamaño de la pistola. Esto, pues, es absurdo que salga una explosión de ese tamaño, ¿verdad? Así que ahora vamos a hacerla más pequeña. Estoy manteniendo presionada la tecla de mayúsculas para mantener la proporción. Puedo activar también aquí el infinito. Y vamos a superponerlo sobre la pistola para ver qué tan grande es. Aún más pequeño, tal vez. Y este tamaño no está mal. Vamos a ponerlo encima de donde debería estar. Ahora, este no tiene mucho problema porque está prácticamente ya de lado. Lo que podríamos hacer todavía es rotarlo un poco para que tenga más la dirección de esa pistola. Colocarlo correctamente en su lugar. Eso es correcto. Muy bien, para dar la impresión de una mejor animación, este Muscle Flash lo vamos a duplicar con Control D o Comando D en Macintosh y lo voy a desfasar un cuadro hacia adelante. Entonces, mover un cuadro hacia adelante. Y lo voy a jalar tantito para adelante. Un cuadro desfasado, ¿verdad? Es una copia idéntica del anterior. Y al primero le vamos a recortar con una máscara. Le voy a recortar la mayor parte del flashazo. No tenía seleccionada nada, así que me hizo una capa de un shape, así que lo voy a borrar y voy a seleccionar mi primer disparo y a ese sí le vamos a poner la máscara. Ahora esa máscara quiero que esté al revés, así que vamos a ponerla en sustraer. Sustraer le voy a poner
La voy a hacer un poco suave, le voy a poner este de Feather unos cuantos píxeles, unos 15 píxeles, unos 70 píxeles más o menos para que sea suave la transición. Y voy a animar ese mask pad, ese caminito de la máscara. En realidad no es necesario, lo puedo dejar así nada más. Entonces en el primer cuadro vamos a tener un pequeño disparo y en el segundo ya va a salir todo el flashazo completo. Hacen dos pasos y eso hace que se vea un poco más realista. Muy bien, y ahora ambos flashazos los vamos a pasar al modo de mezcla con la pantalla de Screen. Screen, Muscle Flash 2, Screen. Ahora que vimos este Screen, puedo ver que tiene humo hasta acá afuera, así le voy a quitar también esta parte de aquí. Tal vez sea más fácil verlo con el fondo negro, que hay humo por aquí. Entonces lo puedo quitar. Únicamente dejar en el primer flashazo esa parte y en el segundo ya aparece el resto y el humo. Pura demasiado, tal vez pueda cortarlo a unos cuadros solamente. El primer flashazo lo voy a cortar a un único cuadro y el segundo flashazo que dure unos cuantos cuadros. A este le voy a animar la opacidad. En el cuadro final va a tener 0% y un par de cuadros atrás, uno, dos, va a tener el 100% de manera en que se disuelva gradualmente. Tal vez un cuadro más y desaparece, ¿verdad? Ahora voy a precomponer estos dos en uno solo, layer precompose, que mueva todos los atributos y le voy a poner OK. Y ahora vamos a tomar esa precomposición, vamos a cerrarla exactamente a los cuadros que habíamos animado. Me parece que aquí ya se pasó. Y para dejar el balazo en un solo cuadrito fácil de operar. Podemos probar esto. No se ve demasiado mal.
Sí, siento que lo puedo mover un cuadro tal vez hacia atrás se vería mejor. Puedo probar con ese y me parece que sí. Que ahí tenemos nuestro primer balazo. De nuestra precomposición también tenemos que poner el modo de mezcla de capa como screen. Y tenemos un primer balazo. Muy bien, y ahora para ponerle un efecto de glow y aumentar la visibilidad de nuestra explosión, antes tenemos que hacer un solid composite, que es un efecto. Le voy a poner aquí en la precomposición. Esto es porque todo es transparente y el glow no funciona bien con objetos que son todos transparentes, entonces lo vamos a hacer que esté sobre un fondo negro, pero que lo tome como transparencia ese fondo negro, y ese efecto se llama Precompose. Ah, perdón, Solid Composite, aquí en Channel, Solid Composite, lo hace sobre un fondo blanco, pero si lo ponemos todo negro, vean cómo lo recibe como transparencia. Y al momento de aplicarle el efecto de glow, estilizar glow, nuestro glow lo hace de manera correcta. Entonces, voy a utilizar los colores A con un color naranja y B con un color rojo. Y puedo aumentar el radio del glow, el brillo. Ahí me tengo que asegurar de que en lugar de mis colores originales estén los colores A y B. Y bueno, eso hace la explosión más viva. Bien, ahora ya que tenemos el flashazo en la pistola, lo adecuado es que el flashazo mismo de la pistola iluminara ciertas partes de la chica. Así que vamos a crear, voy a seleccionar la capa de shootout y vamos a crear una capa de ajuste, Adjustment Layer. Esta capa de ajuste tiene que estar encima del autotrazado para que no recorte mal. Esta capa de ajuste le vamos a rellenar. En nuestra capa de ajuste vamos a colocar un efecto Color Correction, Tint. Esto le va a meter un tinte específico, por ejemplo, le puedo meter un naranja muy vivo como este. Y va a tintear obviamente toda mi imagen. Pero nada más quiero que funcione en ciertas partes del dibujo, entonces, de mi objeto, entonces quiero que tal vez afecte pues, la pistola. Obviamente una parte de su cara. Una parte de su hombro. Y la parte de enfrente de su cuerpo. Tal vez hasta aquí. Y cierro la capa al final. Ahora esta máscara vamos a ponerle vamos a activarle primero el mask pad y vamos a ponerle este efecto de feather para que lo haga
semitransparente. Y después de esto vamos a animar la opacidad. De esta máscara a partir de este cuadro de aquí. No, no la opacidad de la máscara, la opacidad del objeto en general. ¿Okay? Aquí está. Y un cuadro. Aquí está el primer flashazo de nuestra pistola. Aquí le vamos a poner 0 de opacidad. Y en el cuadro subsiguiente, no al 100, que llegue, no sé, a un 40%. Y un par de cuadros más atrás, que esté en 0%. Solo es que la caída sea mucho más rápida. Es que en este cuadro ya esté en 10 y en el siguiente desaparezca. Es un flashazo nada más lo que le estamos animando. Y bien, eso puede funcionar. Ahora lo que tengo que hacer es repetir este mismo procedimiento para cada uno de los 6 balazos. Este es nuestro primer balazo. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle balazo 1. Y a partir de esto podemos duplicarlo. En nuestra capa de ajuste, de hecho, también la máscara la podemos animar para que entre y salga del lugar. Puesto que vamos a tener que hacer 6 para que no nos estorben. Entonces, aquí debe estar en este lugar. Pero un cuadro antes, con nuestra herramienta de mover, podemos sacarla fuera. Aquí es el último cuadro donde va a servir. Y en el siguiente cuadro podemos también sacarla fuera. Y listo, esa máscara nada más aparece cuando sirve y luego se va. De hecho, puedo hacer mucho antes. Puedo mover los keyframes y cambiar la animación para que nada más esté en el momento en que sirve, ¿verdad? Muy bien, ese es nuestro primer balazo. Lo tenemos duplicado ya, lo podemos mover a la siguiente posición del balazo, el segundo balazo. Este balazo ya no lo está haciendo de lado, sino que lo está haciendo de frente, o más de frente. Entonces, para este duplicado, lo que voy a hacer es activar que sea una capa tridimensional. Entonces, si nos venimos a... no está activado esta columna de aquí, y en mi balazo 2 puedo activar que sea tridimensional. Y que sea tridimensional, lo tiene que hacer uno desde estas flechitas, ¿verdad? Me permite mover su perspectiva. Vean cómo no funcionó bien, tiene que ser desde el palito para igualar la perspectiva de ese otro tiro. Tal vez también haya que quitarlo en... X, no, en Z. Z, sí.
colocarlo en su lugar correctamente. Tal vez ahí. Y vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con la primera máscara. Voy a seleccionar nuevamente mi capa de ajuste. Ese siguiente balazo debería de afectar. Fíjense cómo en esta parte no importa, pero cuando ya me voy a meter a su cabeza sí tengo que ser más preciso en qué es lo que va a quedar iluminado, ¿verdad? Listo, en ese punto. Y nuevamente vamos a animar la opacidad. Bueno, de esta máscara 2 nuevamente hay que... Bueno, primero voy a subir la opacidad a un 100%, a un 40% en este cuadro. Y a partir de ello puedo venir a mi mask feather y meterle feather hasta que se vea difuminado. A partir de esto vamos a cerrar algunas de estas y abrir la otra. Puedo activar la animación de mi caminito de mi máscara. Y puedo venir a animar mi opacidad. Entonces, un cuadro atrás. Un cuadro atrás, le voy a poner que tiene 0% de opacidad. Dos, tres cuadros después del suceso, le voy a poner 0 de opacidad. Y listo. Ya tenemos nuestro segundo balazo. Ahora esta máscara sirve nada más en este rango. Así que aquí puedo venir a su caminito de máscara, ponerle un fotograma, irme un cuadro atrás y sacar esa máscara de la composición. Igual después de que la acabo de utilizar, aquí es el último cuadro donde sirve. Voy a animar el caminito de la máscara para que un cuadro después esta salga completamente de la pantalla también. Y listo, nuestra máscara nada más está en el punto que necesitamos y tenemos nuestro segundo balazo. Muy bien. Para continuar, voy a hacer esta máscara chica. En lugar de duplicar mi segundo balazo, que ya está modificado tridimensionalmente, puedo duplicar el primero. Lo voy a poner encima para no hacernos bolas. Y lo voy a deslizar al lugar donde debe estar el tercer balazo. Este está saliendo hacia enfrente y está al revés en este caso ahora, así que puedo venir y hacer algo similar a lo que hice la primera vez, venir aquí a efectos, perdón, a transformaciones, en mi escala cambiarle a menos 100, quitándole la llave de infinito, se la puedo poner después de vuelta y listo. Ahora mi balazo ya está hacia el lado correcto. Puedo mover de lugar, colocarlo aproximadamente donde debe de estar y después puedo activar su casilla tridimensional. Fíjense cómo puedo mover antes de activar. Bueno, no está bien. Vamos a rotarlo, tiene que estar rotado en Y. Casi de frente.
y en Z para que esté apuntando hacia arriba. No puedo colocar en su lugar adecuado. Este se ve un poco más pequeño que los otros, así que voy a aumentar su escala. Siento que no está mal ahí. Ahora podemos trabajar la máscara del resplandor del balazo en nuestra capa de ajuste. De hecho, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Enter y le voy a poner aquí resplandor. Resplandor. Y nuevamente vamos a hacer una máscara en aquellas partes en que ella se vería iluminada por la luz de ese flashazo. Tal vez eso no está mal. Un poco más ajustado a ella este para que al momento de hacer el feather se meta a su área. En el resplandor vamos a activar el caminito de máscara, vamos a subir la opacidad a 40% y vamos a meter nuestro calado de máscara o mask feather. Tal vez en este más, algo como lo que se ve en pantalla. Después podemos animar nuestra opacidad. Me puedo ir un cuadro atrás, dos cuadros atrás y cambiar esa opacidad a cero. Y después uno, dos, tres cuadros adelante, volverle a poner en ceros a esa opacidad. Tal vez que sea un poco más abrupto la bajada. También un poco menos. Más rápido. Y a partir de esto podemos animar ese camino de máscara. Este es el último cuadro en que, el primer cuadro en el que nos iba a servir. Así que el cuadro de atrás lo puedo sacar ya. Este es el último cuadro donde se ve, así que aquí le puedo meter otra llave de animación y un cuadro más adelante volverlo a sacar completo. ¿Dónde lo puse acá? Y listo, ya tenemos también una máscara que sirve únicamente en el momento en que necesitamos el flashazo. Parece laborioso y más o menos lo es, pero ya vamos de gane. Nuevamente voy a duplicar mi primer balazo que nunca modifiqué tridimensionalmente, duplicar y lo voy a pasar hasta arriba, 4. Lo vamos a situar en el momento correcto en que debería de ocurrir. Estoy modificando otro que no es. Estoy echando a perder el tercer balazo. Ahora vamos a ver si ya está en su lugar. Sí. Cuarto balazo. Ah, es porque está casi hasta el principio. Está acá. Cuarto balazo. Hay que tener cuidado con nuestras capas. Cuando empiezan a hacer muchas capas, empiezan a hacer bolas. Así que hay que tener cuidado. Y por eso es muy buena idea ponerles nombre, ¿verdad? Para saber qué está ocurriendo. Bueno, este está al revés nuevamente, así que vamos a voltearlo al revés. Vamos a quitarle el infinito a nuestra escala, ponerle menos 100. Y listo, está volteado al revés, a su lugar correcto.
Lo voy a poner más o menos donde debería de ir. Ya veo que debe de ser más grande, así que de una vez. Una vez lo vamos a escalar. Ah, bueno, hay que encender infinito otra vez para que se haga parejito. Eso no está demasiado mal, puesto que casi se sale de pantalla, ¿verdad? Y de hecho, tal vez este ni siquiera lo tengo que hacer tridimensional, tal vez nada más puedo. Rotarlo, que esté paralelo a la pistola y ponerlo en la orilla de donde debería de estar. Muy bien, eso me place. Ahora vamos a animar nuestro resplandor. Vamos a hacer una máscara nueva para este resplandor. Vamos a ponerle aquí fits hasta 100%. Y nuevamente voy a hacer una máscara. Tal vez esta luz ya nada más le alcanza a dar hasta aquí. Nuevamente en esa máscara vamos a activar nuestro camino de máscara. Antes de cambiar el Feather vamos a ponerle 40 para ver qué es lo que estamos haciendo. Y ahora sí le podemos cambiar el calado de máscara o Feather. Mask Feather. Eso es correcto. Ahora podemos animar la opacidad nuevamente. Me voy a ir un cuadro hacia atrás y en ese cuadro ya va a estar en ceros. Y uno, dos, tres cuadros después de la detonación, nuevamente en ceros. Y bueno, nuevamente la máscara. Este es el primer cuadro en el que funciona bien. Un cuadro antes lo vamos a sacar de la composición. El flashazo ya ahí ya se apagó. Así que este es el último cuadro donde lo ocupamos en ese lugar. Y en el siguiente cuadro la podemos sacar nuevamente de la composición. ¿Dónde la puse acá? Listo, esa máscara funciona en el tiempo que tiene que funcionar ahí. Vamos a incrementar y guardar, no lo he hecho hace algún rato. Es importante no olvidar incrementar y guardar frecuentemente. Y vamos a repetir nuevamente nuestro procedimiento. Voy a seleccionar el balazo 1, lo voy a duplicar. Lo voy a poner encima del balazo 4. Lo voy a arrastrar hasta su posición, que es el balazo número 5. Y por ahí no está mal. Ahorita no puedo ver bien dónde está la pistola, así que voy a activar Ok, voy a activar mi transparencia. Ah, no, es porque ya no hay transparencia. Como metimos un sólido en los balazos, no hay transparencia como tal. Bueno, en fin. Puedo activar mi escenario entonces y ver exactamente dónde termina la pistola. Aquí está. Nuevamente mi balazo está al revés, así que hay que voltearlo.
quitarle el infinito, ponerle menos 100. Y ya está hacia el lado correcto. Y hacerlo más grande. Y dijimos que tenía que ser más o menos el flashazo del tamaño de la pistola. Voy a regresarle aquí infinito. Encadenamiento. Y quedó muy grande. Ahí está mejor. Lo voy a poner aproximadamente donde debería estar. Ahí. Vamos a activar su canal tridimensional. Y vamos a modificar Y hacia el otro lado para que tenga la perspectiva que tiene ella. También en Z hay que rotarla un poquito para arriba. Creo que ahí está más o menos. Y hay que colocarla nuevamente en la punta de la pistola. Creo que está bien. Voy a hacer transparente el fondo. Fondo, quise decir, para ver dónde está exactamente esa pistola. Ahí está. Y bueno, nuevamente vamos a seleccionar nuestra capa de resplandor. Vamos a dibujar dónde debería estar el resplandor de ese flashazo de bala. Las partes básicamente que están de frente hacia la pistola. Esa parte de ahí, y puedo seleccionar mi resplandor, cambiar la opacidad a 40. Listo. Ir a mi máscara, activar el camino de máscara, aumentar este parámetro de Federer o calado de máscara. Ahí está bien. Animar mi opacidad. Ya tengo mi primer fotograma, así que me voy a ir un par de cuadros, un cuadro atrás nada más, y ahí le voy a poner 0. Y ya hemos dicho que 1, 2, 3 cuadros después de la detonación, le vamos a regresar a ceros nuevamente. Y ya que tengo estos datos, puedo, voy a venir a mi primer cuadro de opacidad. Ahí voy a poner un fotograma en mi animación de mi máscara. Un cuadro antes la saco de pantalla. Y cuando termine la opacidad, 3. Ahí le voy a poner un fotograma clave. Y un cuadro después lo saco nuevamente de pantalla. No lo puse en el otro lado. Ahí está. Ya tenemos un quinto balazo. Vamos a incrementar y guardar. Y vamos por ese último sexto balazo. Nuevamente voy a duplicar mi primer balazo. Duplicar. Me lo voy a llevar. De hecho, primero arriba del balazo 5 y después al área donde debe de estar, que es por acá.
acercarlos más para hacerlo bien precisos. Ahí. Bueno, en este caso el balazo lo está echando hacia ese lado y sí concuerda con la dirección de nuestra bala. Así que este balazo nada más hay que hacerlo un poco más grande porque la cámara se ha ido acercando hacia el personaje. En efectos, en transformaciones, en escala le voy a quitar la proporción. Ya lo quiero voltear y ya está volteado. Y nada más lo vamos a hacer más grande. Tal vez como ahí no está mal. Este sí le voy a meter un poco de transformación 3D. Vamos a activarle en el balazo 6 la tercera dimensión y vamos a rotarlo en Y. Hacia enfrente para que adquiera la dirección del tiro que está echando ella, ¿verdad? Lo estamos rotando 3D. Y en Z también. Hay que asegurarse cuando uno lo va a mover que cuando esté encima diga Z, y entonces ya quiere decir que sí lo estoy moviendo correctamente en Z. Que tenga la misma dirección. Ahora ya se quedó pequeño por el ángulo, vamos a hacerlo un poco más grande con la escala. Tal vez ahí está bien. Y ahora lo puedo mover a su lugar. No veo exactamente la punta de la pistola, así que puedo activar momentáneamente mi fondo para tener más contraste ahí. Colocar bien ese tiro de esa pistola donde debe estar. Con las flechitas todavía lo puedo mover por píxel, así que con eso le puedo poner un poco más afinado el punto y ahí está. Ok, ahora sí podemos hacer nuestra última animación de nuestra de nuestro resplandor. Estoy viendo ya la orilla del video, así que aquí puedo comenzar a hacer nuevamente el área de mi flashazo, que sería tal vez algo como lo que se ve en pantalla. Correcto. Y aquí puedo a esta máscara activarle la animación de máscara, venirme a la opacidad de la capa y ponerle un 40%. Luego venir al mask feather y subirle hasta que se haga más difuminado, eso está mejor. Y finalmente animar, bueno, no finalmente, pero ya tengo mi primer fotograma de opacidad. Animar mi opacidad, uno hacia atrás, debería estar en ceros, y 1, 2, 3 después del flashazo principal debería estar en ceros nuevamente. A partir de esto, como ya vimos varias veces, puedo animar el caminito de la máscara. Aquí están mis opacidades, aquí está 0 y 0 y aquí está 40%, ¿verdad? Entonces después de este 0 ya no sirve para nada la máscara porque está invisible. Entonces aquí le puedo poner un fotograma, irme un cuadro más hacia adelante y sacar esa máscara de la composición. Igual hacia atrás, este es nuestro cuadro de cero de opacidad, entonces este es el primer cuadro en el que sí sirve, pero un cuadro antes que está en cero no sirve para nada, entonces este lo voy a mover para acá. Y listo. Ahora podemos mandar a hacer un render previo y ver cómo va quedando nuestro ejercicio.
vamos a poner aquí fit hasta 100% y que manda a hacer ahora sí el cache. Y voy a dejar que haga el render del cache completo y ahorita vuelvo con ustedes. Interrumpí el render un momento para mostrarles cómo los flashazos salen hasta fuera de donde está ella. Esto es porque pusimos nuestro auto trace, el resplandor, lo pusimos también encima del fondo. Entonces, las capas de ajuste van a modificar a todas aquellas capas que se encuentran debajo de esa capa. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a seleccionar estas tres capas, el resplandor, el auto trace, muy importante, y mi petaje, y las vamos a precomponer. Efecto, perdón, layer, precomposición, vamos a mover todo a la nueva composición. Le podemos poner como nombre pietaje y resplandor o secuencia sec-bajo resplandor. Y ahora esos flashazos nada más modifican a la chica, ya no modifican el fondo porque todo está dentro de una precomposición, ¿ok? Entonces ya aquí hice tal cosa, lo voy a volver a mandar a renderizar y ahorita regresamos con ustedes. Bueno, aquí está terminando ya de hacer esta fase del renderizado. Ya va a empezar el siguiente ciclo. Y listo. No está mal. Y bueno, y para terminar, podríamos... Hay muchas cosas distintas que se pueden hacer, buscar si hay que igualar el grano, ver si es necesario meter motion blur. Esta escena tiene un poco de feel como de cámara lenta, tal vez su actuación, cuando le pidieron que actuara de esa forma para ponerlo como muy estilizado, así medio lento. Tal vez no requiera mucho motion blur. Así que lo que vamos a hacer es ponerle una capa de ajuste final. Adjustment Layer. A ese Adjustment Layer le voy a colocar uno de mis presets de imagen artística. Aquí en Animation Presets, Filmagic Pro, Cinema Styles y vamos a usar este que se llama TV Spot 4. Ustedes pueden usar el que ustedes gusten. Vean como al momento de ponerle un efecto de este tipo hace muchísimo más unitaria mi composición. Y siempre puedo venir a la opacidad y controlar qué tanto por ciento de ese efecto quiero que tenga, quizá 50% no está mal. Le podría poner viñeta y otras cosas, ya lo voy a dejar así. Vamos a mandarlo a renderizar y esto lo vamos a sonorizar. Entonces, para mandarlo a renderizar voy a seleccionar la composición, me voy a venir a composición, añadir a la cola de renderizado, add to render queue. Voy a cambiar algunos parámetros. De hecho, aquí no se puede, ¿cierto? Vamos a mandarlo directamente a nuestro Adobe Media Encoder, donde sí le podemos poner que lo saque como H264.
Este programa Adobe Media Encoder nada más sirve para eso, sirve para mandarle trabajos desde After Effects, desde Premiere y desde otros programas y que ahí los procese, ¿verdad? En lugar de que el proceso lo haga directamente en el After Effects, que dejaré inservible al After Effects durante el tiempo que se tarde hacer el renderizado, puedo hacerlo en otro programa y continuar. Puedo hacerlo en este otro programa de Adobe Media Encoder y continuar trabajando en el After Effects o en el Premiere. Y bueno, como dijimos, vamos a escoger que el codec sea H264. Aquí le tendríamos que poner H264. El video que coincida con orígenes correcto va a medir 960 por 720 y va a tener 1.33 de pixel aspect ratio, aplicando este de coincidir con origen. Entonces selecciono H264, coincidir con origen y aceptar. Puedo elegir la carpeta a la que me va a mandar mi renderizado para no andarlo buscando después. Shootout. Shootout, guión bajo. Post. Vamos a poner guardar y lo vamos a mandar a renderizar. Ya que terminó el renderizado, la importé en Adobe Premiere y aparte bajé un par de efectos de sonido. Uno es de balas, balazo. Y el otro es una musiquita de acción. Ya está ahí. Me agrada el pedacito, así que lo voy a dejar. Voy a borrar el resto. Y lo voy a remangar para que quede exactamente y ahora siguen los balazos. Voy a poner uno de los balazos en la línea de tiempo, no encima de mi música, sino en su propio canal. También podemos cambiarle los nombres a nuestras capas de audio. Vamos al modo de audio y aquí te podemos poner balazos. El audio 2 es música. Les recuerdo no utilizar acentos ni ñes ni ningún carácter especial, puros caracteres que estén en el alfabeto norteamericano, es decir, todas las letras del alfabeto menos la ñ y ningún acento y ningún carácter especial, ¿ok? Ceros y unos, números pueden ser. Balazos y música. Entonces, a partir de esto vamos a identificar nuevamente dónde están nuestras detonaciones de bala. Primero. Así que este balazo, bueno, le voy a dar doble clic y le voy a cortar un par de cuadros para que comience exactamente en donde debe estar la bala. Muy bien. Por lo visto voy a necesitar más de un canal de balas porque se sobreponen unas sobre otras. Y por cierto, al momento de buscar sus balazos, si ustedes
Hicieron su escenario en interiores en lugar de en exteriores como yo. En algún punto los invité a que fueran creativos y que no hicieran exactamente lo mismo que yo. Que bueno, hago el paréntesis de que no fue muy afortunada mi selección de los arbolitos, son muy cuadrados, pude haber utilizado otros objetos que fueran más perfectos, pude hacer una escena más perfecta, pero está bien, esto ilustra perfectamente todo el procedimiento que se va a seguir para este tipo de toma, así que tampoco me preocupa mucho. Y bien, voy a tomar este canal y voy a hacer un nuevo canal de audio. Por lo tanto, ¿no? En mi consola. Le voy a poner aquí como nombre música, porque ya lo pasé al canal. Balazos 2 y música, porque pasé la música al canal 3. Música. Y este es con el propósito de copiar esta capa. Fíjense, voy a tener que deseleccionar todo esto y únicamente dejar seleccionada la capa donde quiero pegarlo. Está mal porque este audio, este canal, es el audio del video que está en mute. Este es Balazos 2. No le puedo poner el mismo nombre que otros, así que primero modifico este a balazos solos. Balazos 2. Y ahora sí, música. Y bueno, como dije, tengo que seleccionar únicamente donde voy a pegar y al pegar se pega ahí. Aquí hay otro, vamos a identificar el cuadro. Exactamente ahí metemos nuevamente nuestro sonido. Aquí podemos copiar este y pegarlo, pero ahora no a este canal, sino a este otro canal. Otro, copiar, pero ahora lo que lo pegue sobre el mismo canal 3. Justo aquí tenemos otra bala. Así que lo podemos copiar desde este canal y al mismo canal. Vamos a copiarlo y pegarlo en este mismo canal para que no estén encimados, ¿verdad? Eso es lo que estoy preocupado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya están todos nuestros balazos. Ahora podemos ver un previo de nuestro video, ver que no sature el audio, cuidar que no sature ese audio. Voy a poner aquí en loop para ver dónde está saturando. Muy bien, y bueno, pues esto sería este ejercicio.
Siento que pica un poquito, puedo bajarle al maestro tantito. Esto concluye este ejercicio en el vimos nuevamente nuestro proceso de track, pero en este caso de un personaje que podemos recortar y colocar en un escenario. Vimos varias formas de corregir mediante nuestras técnicas de rotoscoping todos aquellos errores de objetos que hayan pasado por enfrente de lugares donde se había atravesado el personaje, donde había marcadores que no los podía quitar el key light de manera automática. Vimos algunos conceptos para corregir el color general de la toma. Añadimos nuestros fogonazos y resplandores en nuestro personaje y aparte musicalizamos y sonorizamos la toma. Entonces, con esto terminamos la clase por el día de hoy. Los espero en la sesión número 11. Les deseo mucha suerte con el ejercicio y ya saben que estoy a la orden para cualquier duda o cualquier aclaración de los ejercicios. Gracias y nos vemos la próxima.